Debido a que Quintana Roo está recuperando las cifras en afluencia de visitantes y de ingresos previos a la pandemia, se llevó a cabo el Foro Turístico Caribe Mexicano del Éxito a la Prosperidad, con la finalidad de que los empresarios del sector dieran a conocer sobre las lecciones aprendidas durante la crisis, así como la planeación de nuevos modelos de negocios que harán más competitivo a la industria. Somos un medio de información esencial para contar lo que pasa en el Caribe mexicano y en el sector turístico de México. Pero además de contar los hechos y reportar en el día a día, también organizamos eventos de este tipo que lo que tratan es de sentarnos, debatir, analizar qué es lo que ha pasado y ver y tener una cierta perspectiva hacia dónde vamos. Se trata, en definitiva, de contar, de debatir, de informar, en este caso, de las lecciones de la pandemia y resaltar que Quintana Roo es un ejemplo de éxito a nivel mundial en cuanto a la forma que reaccionó para afrontar el enorme impacto de la pandemia. También, desde qué punto de vista estas lecciones van a significar y van a servir para innovar y para adaptar la industria turística a los nuevos retos y marcar una serie de prioridades. Este evento se da previo a la participación que tendrá el Estado en el Tianguis Turístico de Acapulco, por ello la importancia de abordar junto con los líderes de la actividad experiencias, lecciones y la visión que tienen para los destinos. El éxito que ha obtenido el destino se debe a las acciones que se implementaron desde el inicio de la pandemia y al trabajo en conjunto entre el gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Así que este foro es una oportunidad ideal para demostrar cómo el Caribe mexicano logró que ese éxito trascienda hacia la prosperidad. Este éxito obtenido ya en materia de recuperación responde a que se tuvo un gran capitán en el barco, un gran líder que condujo las acciones necesarias, pero también el gran respaldo y la gran responsabilidad de todos los actores, los empresarios, la sociedad, la academia. Asimismo, el gobernador Carlos Joaquín González inauguró este evento, en el que señaló que Quintana Roo tiene que seguir siendo uno de los estados con mayor crecimiento en actividad económica, y la nueva normalidad ya se está aplicando en la industria, lo que obliga a continuar promoviendo la apertura de mercados comerciales con el fin de seguir consolidándola como la impulsora en la economía y con ello respaldar la confianza de los inversionistas. Y nuestra meta ha sido muy clara, Quintana Roo tiene que seguir siendo uno de los estados con mayor crecimiento de su actividad económica. La inserción comercial y turística debe seguir ocupando un lugar central en la agenda del gobierno, de nuestro crecimiento, y hay que consolidarla como una política permanente que trascienda la duración de los propios mandatos constitucionales. Las estrategias implementadas para impulsar el desarrollo y la diversificación económica nos posicionan como de nuevo de los primeros lugares, el primer lugar en creación de empleos formales. Hemos recuperado el 90% de los empleos perdidos durante 2020 y 2021. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.